comisión estuvo integrada por Paíno Enríquez, director nacional de Fideicomiso Público Privado en el área de residuos sólidos, y John Grullón del Ministerio de Medio Ambiente, quienes supervisaron los trabajos en el vertedero de Dajabón. En estos momentos se trabaja para construir la balanza, para pesar los camiones de basura, las trincheras para depositar residuos y una laguna para líquido que generen los residuos. Esto es una obra modelo para todo el país. Este es el primer relleno sanitario municipal que va a ser construido y operado en virtud de la nueva ley de 225-20 de gestión integral de residuos sólidos. De su lado, Santiago Riverón, alcalde de Dajabón, aprovechó para solicitar la reconstrucción de la carretera desde Sabana Santiago hasta el vertedero y la electrificación del mismo. Este vertedero, déjeme decirle, va a dejar beneficio también para el ayuntamiento. O sea, de aquí van a salir muchos recursos que van a ser destinados al ayuntamiento, y esos recursos van a beneficiar al municipio de Dajabón. En otro orden, por disposición del presidente Luis Abinader y el Ministerio de Agricultura, las autoridades entregaron un camión de gasoil a productores de arroz y ganaderos de esta localidad. Con esta acción, el gobierno busca garantizar la producción de arroz que se está sintiendo afectada por la fuerte sequía. Nuestro presidente de la República, Luis Abinader, escuchando las necesidades de los dominicanos y respondiendo rápidamente. Hoy estamos recibiendo el camión de gasoil, pero ya tenemos, hemos hecho entrega de pacas. En tanto que los productores agradecieron la gestión de la ejecutiva y de los demás funcionarios. Le damos las gracias a Agricultura porque nosotros la estamos pasando un poco fea. Nosotros, los regantes, estamos. Mire, yo tengo 4 semanas prendiendo un pozo toda la semana y estoy gastando 5.500 pesos semanales. Los productores agrícolas y ganaderos de esta zona fronteriza aseguran que en estos momentos, con la ayuda del gobierno, solo podrán sobrevivir a la difícil situación de sequía que se registra en esta parte del país. En la frontera norte, por Dajabón, Domingo Popoter, RNN.